Aquí estamos de novo, señoras e señores, nesta segunda parte de Troveiros de Compostela. Recapitulando, sobre todo para a audiencia que, por circunstancias, o mellor non se escoito unha primeira parte, decirlles que o se comparte tertulia con nosco Manuel López de Cerón. Este é un mozo de 24 anos de idade, experto en fútbol e creador da página de internet galifútbol.com que ten máis de un millón de visitas, pero atención, en tan só sete meses. Manuel, ¿cómo te sientes en el programa? Comodísimo. Comodísimo, con vosotros la verdad es que se hace todo más fácil, bueno, vamos a decirlo así. Quinteiro de la Cruz ya son de la familia, Maruchi tu madre estuvo aquí, Beatriz, sí, Pedro, nosotros fuimos allí a Quinteiro allí, una, una Navidad es Yo me acuerdo de un ¿eh? concierto de Navidad sí, en el que estuvimos, allí. que llevaste la gaita. De la gaita sí. ¿eh? Y después sí, ¿eh? fuimos con los de Jaén, con el vino, oh, que que no podía con los del aceite, con los del aceite, de Baena, de Baena. Lo que pasa que mandamos un saludo también. Y este vino de Quinteiro ya fue parte Yo al menos fui siempre de noche, otro no que ja festis de dia

la, 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 la. Bueno, dejaros de traviata, que tenemos aquí una traviata de mil pares de eh, puñetas, hablando en plata. Porque el deporte, naturalmente lo decíamos antes de ir a la publicidad, también tiene su parte negativa, pero no porque en sí el deporte sea malo, lo hacemos malo nosotros. ¿Qué está pasando en el mundo del deporte? ¿Qué está pasando en el fútbol, que todo se comercializa? que, En fin, ¿qué está pasando en el ciclismo? En, en el ciclismo? ¿Qué acontece, con la droga de, ¿qué acontece decía, decía mucha gente que el fútbol es, el, el propio fútbol, una droga, ¿no? que es el opio del pueblo, decía, sí. decía un conocido. ¿no? La verdad es que el fútbol se corrompe porque es muy fácil de corromper. Y vamos a explicarnos en este, en este aspecto. El fútbol maneja una cantidad de dinero que no debiera de manejar. Es decir, intereses televisivos, intereses publicitarios, movimientos de dinero demasiado grandes. Hablamos ya, por supuesto, en primera división. Pero si hablamos también del fútbol más modesto, el fútbol más modesto no de regionales, sino de tercera división, segunda B, hay equipos que manejan mucho dinero. La Segunda División B española actualmente compiten 80 equipos, de los cuales al día con sus futbolistas o con sus empleados solamente hay 24, claro. de 80. Y eso es un problema muy importante, porque hay mucha gente que pudiendo o no pudiendo o creyendo que es mejor o peor, pretende vivir del fútbol a unos niveles que a lo mejor pues, no o sea, se debieran. Los 56 están con deudas muy importantes. Y muy importantes, sí, sí. Algunos de ellos hablamos de millones de euros. Sí. ¿eh? Algunos de millones de euros. Y claro, a lo mejor un año bueno te lleva a invertir más de lo que tienes al año siguiente para poder volver a vivir ese año bueno que tuviste. Y así están muchos equipos, pero ya no en el panorama eh, nacional. Nos tenemos que venir a Galicia, ¿no? que, que es donde estamos, y, y en el panorama gallego hay muchísimos equipos que están sufriendo las consecuencias de, de una mala gestión. ¿Y la cantera? ¿Se aprovecha la cantera que tenemos? ¿Estos chavalitos jóvenes están, digamos, motivados para, digamos, algún día suceder a las grandes estrellas? A la cantera yo creo que lo que más le puede motivar es, digamos, verse reflejados en un primer equipo. Es decir, ver que la gente de verdad puede llegar en ese equipo en el que compitan o en otros. En este aspecto el Celta yo creo que ha hecho una buena gestión, hablando ya también de, en equipos gallegos, no. Ha tenido que bajar a segunda, ha pasado sus penurias, ha conseguido sobrevivir en segunda y lo ha hecho a base de cantera. Ahora está en primera, también con un montón de canteranos en el primer equipo. Pero claro, hablamos del Celta como único equipo, no hablamos desgraciadamente no podemos hablar de la cantera de el Lugo, de la cantera de el Depor, de la cantera de el racing de ferrol el pontevedra, el pontevedra que tiene una buena cantera ¿Sí? el arosa que también tiene una buena cantera no son equipos que realmente desgraciadamente desperdician su cantera ¿no? miguel sí bueno vamos a hacer un paréntesis eh, puesto que este programa tiene una dimensión indudablemente poética, aquí con un gran poeta, eh, tanto eh, en el aspecto creativo como en el aspecto de rasoda, como lo recita. Ese, eh, la mujer de Eugenio Noboneira dijo que el que mejor recitaba Novoneira en un acto magnífico que ha dado impresionada en Galerías Arradelos es eh, José Luis Marisolera, nuestro gran amigo Licho. Pues en ese paréntesis, antes de tocar este tema tan importante que está también eh, glosando oh, Manuel. eh, López eh, Cerón y Piñeiro, yo quiero, Piñeiro. Oh, yo quiero, precisamente poniendo el acento en Piñeiro, que tú, porque nos conmoviste, a mí me hiciste llorar, y tu madre y tú, que recites ah, esa sí. poesía en homenaje a tu abuela, a Maruxa, eh, que allí recitaste, además hoy has traído la de Rosalía, allí recitaste también la de Ramón Cabanillas, pero hoy antes de seguir, porque esa, esa poesía, como el fútbol que ha dicho muy bien el profesor Marisolera, es el alimento espiritual, es esa fuerza que nos da folgos para seguir llevando la vida con ilusión, eh, digamos, con riqueza espiritual, que también es lo que pretendemos en la noche, en eh, Estamos Contigo y por supuesto en Troveiros de Compostela. Entonces, te pediría... Eh, que recitases esa poesía en honor que lo hiciste también allí en aquella maravillosa en ceremonia en Villa García en homenaje a Marucha y recordando también a tu abuelo como es que nunca me acuerdo de Victoriano. la poesía. a Victoriano que fue el que puso en marcha ese maravilloso pazo Quintero de Cruz, que es todo él una poesía en honor eh, de lo mejor que tiene Galicia y Marucha y Victoriano y Victoriano y Marucha la, la han hecho posible y aquí está un nieto para dar ese testimonio maravilloso pues vamos a recitar a Rosalia de Castro, que es, digamos, de lo mayor y de la mayor riqueza que tenemos en, en Galicia, no, a nivel, por supuesto, y también nacional, ¿eh? Eh, A nivel a nivel, a, a nivel español, exactamente. Venga. Pues vamos a recitar un pequeño poema que dice lo siguiente: Este prácido sol que nos aluma, estos aires do mar, este tempre suave, estas campías que no teñen igual. Esta fala mimosa que nos temos de tan doce solás, que non sabe decir sinón cariños que astra os corazóns van. Esta terra, non hai duda, diol afiso para ser amada e amar. Muy bien, muy bien. Muy bien. Un homenaje a tú abuela, a todas as abuelas que han sido e son un ejemplo maravilloso. E non hai que olvidarse nunca. de los ejemplos que son los que le dan sentido y significado a la vida, porque estamos viviendo unas épocas en que se pierde lo fundamental para dar paso a lo insignificante. Entonces esa poesía ha sido... En homenaje a esa gran mujer y a esa obra que está ahí, que no es solo una obra material, sino también es una obra espiritual como este vino, y es un poco lo que tratamos de potenciar aquí. Y volviendo un poco a la realidad, yo creo que Manolo, Manuel López Abrón, ha puesto el dedo en la llaga. El problema que ha dicho él del fútbol, ya no solo en, en los más grandes, en Galicia, en el Celta y el Deportivo, eh, en el Madrid y en el Barcelona, en el Valencia, en el Sevilla. En, en el Atlético de Madrid, sino también en los pequeños. Yo soy también de un pueblo, eh, participé en la creación del Bogadeo Fútbol Club, que es el problema de la gestión. Y yo aquí quiero hacer referencia a lo que ha puesto en marcha la FIFA, que yo oh, comparto total y absolutamente, la FIFA de Platini, que defiende el programa de fair play financiero, que es Juego Limpio Financiero, que haya una buena gestión, que no dé lugar a una gran deuda, que no dé lugar a un gran déficit y que dé lugar a que el deporte, en este caso el fútbol, genere dinero. ¿Quién está haciendo eso? Aquí se está criticando mucho a la Merkel y a los alemanes. Bueno, pues los alemanes son los que eh, ellos crean el estadio, ellos generan la riqueza, no le piden dinero al Estado, no se empeñan y son los que han dado lugar a que asiste mucha gente al público, a que el fútbol eh, se convierta en un elemento dinamizador, no solo de la salud, no solo físicamente, no solo como él ha dicho, de la amistad y de la relación, esos valores tan importantes que no solo son físicos, sino también desde el punto de vista socioeconómico y empresarial. Es inadmisible esta burbuja inadmisible que se ha generado en España en torno al fútbol con unos gastos intolerables eh, de todos los equipos, de la mayor parte de ellos, que eh, eh, quedan sin pagar eh, porque hay una demagogia fácil, porque el pueblo oh, es fácilmente manipulable, no se le paga Hacienda, no se le pagan las empresas, no se le paga a nadie. Esto no puede suceder porque esto no se puede tolerar. Y después, con los derechos, eh, como sucede en Estados Unidos, siguiendo el modelo de NBA, como sucede en Inglaterra, hay que eh, distribuirlos mejor para que eso pueda dar lugar a una competición más igualitaria y eso genere un mayor interés, porque hay que señalar que eh, se está perdiendo eh, audiencia en el fútbol que se ve por la televisión y se está perdiendo audiencia, asistencia en la gente que va al campo y eh, eh, puesto que he dicho esto, también quería plantearle a Manolo cómo ve esto y dado que él está aquí en representación de esa maravillosa página de galifútbol.com hay en Galicia dos hitos importantes pero ya digo yo que debemos de los gallegos mentalizarnos, los españoles si queremos algo debemos poner nuestro dinero a aportar para que el fútbol sala, para que el fútbol femenino para que el fútbol de primera, de segunda, de tercera, vaya adelante con los estadios, con la dinamización económica y no que siempre venga el Estado porque eso no puede ser. Entonces, ¿cómo ves tú dado que en Galifúbol se le presta mucha importancia a el fútbol sala y al fútbol femenino dado que en Galicia estamos triunfando mundialmente con Boquete y con alguna chica más? Comenta brevemente esto porque hay que también dar cuenta de estas realidades en las que Galicia está triunfando eh, porque Galicia eh, triunfa en muchos sectores, en el sector eh, de Zara, en el Sector de las nuevas tecnologías con Televes, pero también en el sector deportivo. Manolo. Es que, por supuesto, en el sector deportivo, el fútbol, que no solamente es fútbol, es también fútbol sala, por ejemplo, porque encontramos el, en la Liga Española, que está considerada, si no la mejor, de las mejores. De, y es del la que más gana títulos del mundo, últimamente, y, el fútbol y y sala. Y es la que España. más títulos gana del mundo, Vamos, estamos cinco, ahí con es, Brasil. ¿verdad? Sí, sí. Exactamente. Brasil, pues sí. ahí, en, en esa mejor liga del mundo, hay tres equipos gallegos: está el, el Burela Pescados Rubén. Fíjate, el, el Burela cerca de mi pueblo, de Vegadeo. Exactamente. Sí. Está el es Santiago Futsal, que era el antiguo Lobelle. Lobelle. ¿Eh? Que le di yo clase a la hija de Lobelle, que era muy ¿Ah, buena sí? alumna y muy guapa. Sí, me la saludo. ¿eh? Es pues un saludo hijos, especial eh, a... Y al señor, sí. sí. Y, el, y el Azcar Lugo. Sí. Y, y el, el Azcar Lugo. Sí. O sea, que además, si nos fijamos, pues es un, es, un, es un fútbol bonito, es un fútbol activo, es un fútbol atractivo. Que mueve afición. Y mueve muchísima afición, exactamente. Eso es a lo que yo iba. Porque los campos, hablabas muy bien, eh, hacías un apunte fantástico y es que los campos están quedándose vacíos. Claro. Y es verdad pero precisamente porque nadie se siente identificado con sus equipos, entonces la gente deja de ir amén de las diferencias económicas de la gente, eh, que, que, aquí de, que se lo puede permitir que, o no, que, que no debiera de ser caro, una cosa. Exactamente. en Alemania es mucho más barato exactamente, y, y exactamente. exactamente, lo que vale lo que vale eh, en Alemania un abono anual para ir al fútbol es lo que vale aquí una entrada para solamente un fin de Fíjate, semana, y, es, y es, es una vergüenza y hablamos de la primera división eh, primera. y de equipos de, que juegan la liga de campeones y desde luego, hacíamos una referencia también muy acertada al fútbol femenino, ¿no? A Verónica Boqueta, Maripaz Vilas por cierto, también quiero aprovechar para saludar a Pili Neira, que es la seleccionadora de fútbol feme, eh, femenino de Galicia que está haciendo un trabajo impecable y a, los, y a todos los equipos de fútbol Permíteme femenino una cosa, yo sí. intervine junto con un catedrático de Derecho Civil que no me acuerdo el nombre, que participó de la Federación de Fútbol, su mujer es maravillosa, una vasca que es profesora en mi departamento, era eh, eh, haciendo un informe porque en el Valga no les dejaba jugar a unas niñas con los niños y tuvimos que hacer para que les dejaran, hace un montón años que viniera aquí el programa de Robinson un poco para que las niñas pudieran jugar el, en el fútbol fíjate tú cómo pasa el tiempo y ahora Galicia está triunfando mundialmente con Boquete y con más gente. un poco Pero este parere 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 por todo el, todo el, el mundo y, y, y otras bien. y otras y otras jugadoras Verónica Boquete ¿no? Verónica Boquete sí, Pero boquete, sí. sí. y luego pues, Maripaz en el español y, y demás que hay un montón de, de, de chicas no y un, y un trabajo muy profesional detrás en el fútbol femenino porque digamos que a lo mejor se ven como un fútbol relegado a un segundo, por no decir quinto plano, y entonces les cuesta más, pues a la hora de ir a buscar patrocinios, a la hora de, pues no sé, crear un poquito más de afición, verdad, y por eso pues hay, hay equipos que están trabajando muy bien, la SD Compostela que está trabajando muy bien a todos los niveles, también en el fútbol femenino, un apartado muy importante, el Atlético Arausana, el Orzán, el Vitoria y alguno que se me olvide que pido perdón en Rivadumia, hay un gran equipo de fútbol femenino y en no, Rivadumia también hay, ahí está Lidia eh, Álvarez, eh, que desde aquí la saludo. La sobrina de la que fue concejala allí en el ayuntamiento. Hay que decir que en Suecia. En Estados Unidos, en Japón, tiene una importancia pública inmensa, que es lo que está diciendo él. Aquí tenemos grandes figuras, pero no se le presta el apoyo que tienen esos grandes países, ya con ligas muy importantes, con una dimensión profesional, con unas grandes elecciones, eh, con una repercusión cuando es el Campeonato del Mundo, el partido Japón impresionante, con una movilización de todos Estados Unidos en torno a su selección. Esto eh, para que nos demos cuenta de la importancia que tiene el fútbol femenino en el mundo y donde España y dentro de España Galicia, pues eh, tiene grandes juegos pero hay que darle un poco el realce que debe de tener es importante además eh, preguntaba eh, y comentaba muy acertadamente también eh, Don Luis Rial el hecho de que cuáles eran las, los, los pilares fundamentales verdad para mantener Califúbol eh, al, al nivel que, es, que estaba de, de crecimiento y también haciendo referencia a, a, a una declaración del doctor Marí solera eh, destacar que cómo las arterias como las arterias eh, son fundamentales, cuidarlas, mantenerlas con la salud. Las arterias fundamentales de Galifútbol, de, de, de galifútbol.com, es el fútbol femenino, el fútbol sala y fútbol regional, donde hay que darle voz a mucha gente y a muchos equipos que verdaderamente trabaja y se desloma para poder hacer de, triunfar esto y que ya va camino eh, Galifútbol estos siete meses de millón y pico de visitas, pero ahora mismo si mantuviésemos la media que estamos teniendo en el mes de enero, iríamos ya a los dos y medio a los 2 millones y medio de, de visitas, dos millones ochocientos eh, mil seguidores eh, al año, eh, que, es, que es una cifra muy alta. Muy ¿eh? importante. No hace muchos días eh, un muchacho joven, eh, 20 años, aproximadamente 19 años, eh, me decía que venía de entrenarse. Y que venía de entrenarse a las once y media de la noche, fijaros. Y venía de entrenarse, además me parece que era de la zona de Calo. O sea, con el, jugaba con el equipo de Calo. Y yo le pregunté si cobraban algo. Y me dijo, no, lo único que cuando ganamos un partido, si hay algún dinero, nos dan algo. Cada partido ganado nos dan algo, me decía el muchacho. Y yo le dije, bueno, ¿y tú? estás estudiando, está estudiando una carrera universitaria, pero sin embargo es buen futbolista, según él y según me han dicho. Y, por ejemplo, un joven como este. Eh, qué posibilidades tiene jugando en un equipo no sé en qué categoría está el calo por ejemplo si es del calo que me parece que es el calo el equipo donde juega o el estudiante del pejero decía el estudiantes propugía, de pejero recordamos que fue un, pro, un gran promotor qué posibilidades tiene de salir adelante en el mundo del fútbol Manolo pues el factor fundamental es el factor suerte el factor suerte el factor ser profesional cuando cuesta muchísimo ser profesional porque como tú bien dices recibe algo cuando recibe, cuando no tiene que ponerlo de su bolsillo, que yo creo que al final terminas perdiendo, porque esta gente que se dedica al fútbol regional tiene que ponerlo en gasolina, tiene que ponerlo en equipajes, tiene que, sobre todo los porteros, y aquí quiero hacerle un guiño a los porteros, porque el, el jugador pues lleva sus medias, su pantalón y su camiseta, pero el portero tiene que llevar un pantalón especial, tiene que llevar unos guantes, tiene, Benopla, sí. y, tiene, y, y tiene que pagarlos, y al final pierden dinero, porque hay equipos que tienen que pagarse la ficha y la mutualidad, que son carísimas, todo se ha dicho de paso, aquí yo me meto en un vergel en, en, importante, en un vergenal eh, importante, ¿eh? importante, porque es muy caro el tema de las mutualidades, de, de 90 euros, los arbitrajes son muy caros, y, y también hay que hacer un guiño al arbitraje, que también está en una situación Oye, muy solo. Oye, y si, ¿es verdad que hay problemas de violencia en la segunda y la tercera regional con los árbitros? A ver, comenta un poco esto. Hay muchísimo problemas de violencia en la segunda, en la tercera regional, y no hay que irse tan abajo. Desgraciadamente, hace poco conocíamos un caso... En el barco de Valdeorras, en, en, en la gallega provincia orensana, eh, que tras, tras un encuentro de preferente del Grupo Sur, ya es una categoría bien, es la, la primera categoría antes de, de las tercero. categorías nacionales, eh, una por debajo de tercera división, y conocíamos el caso de unos árbitros que tras un partido eh, en, el árbitro, en el barco de Valdeorras, perdón, como digo, fueron perseguidos por un grupo de aficionados sí, leí la, leí la noticia, del, equipo, del equipo local haciéndole luces e intentando sacarlos de la vía. Oh, claro. Sí, sí, no, no, eh, pero para investirlos echarlos fuera embestir. de la carretera. Salió en la prensa, ¿eh? sí, sí, sí. fue impresionante. Sí, lo he visto yo. Y, y a toda esta gente que hay que hacerse eco de estos problemas. Claro y el árbitro sí. hay que pensar que es, que es una persona que está solo, porque un equipo y otro pues tienes una afición. Tienes y además la... que también van por afición, que yo conocía a un abogado que iba porque le encantaba, eso también hay que señalarlo. Son gente que es que le gusta el arbitraje y están arriesgando efectivamente. Arriesgan muchísimo, sí. arriesgan muchísimo y muchísimo también y el doctor seguramente que lo puede decir que eso tiene muchas eh, muchos bueno muchos problemas que te genera a nivel psicológico porque esta ah, gente claro. termina sufriendo muchísimo y además creo que ahora los violentos ya no solo son los chicos sino los padres no no, que no los, van los a propios por, padres, los sí, padres en el fútbol, a, en el fútbol eh, de los cosa, niños pequeños eh, sí. pasa sí. como con las escuelas que el padre en lugar de darle la razón al maestro se pone con el niño y van a agredir al, a, al profesor aquí también van a agredir al árbitro sí, eso lógicamente se entiende como respuestas reflejas todo toda conducta que genere una emoción y la emoción siempre tiene que ser ganadora, es decir, aunque la gente diga, bueno, aunque no ganes, no importa, no está la necesidad de que tanto el padre como el hijo, digamos, quieren ganar. Todo el mundo quiere ganar. Ganar como sea. Como sea y se da esa frustración. Y, y, claro y no aceptan esa situación. Pero al final de se pierde. ¿eh? Que claro. también es educable la educación. Evidente, de la Saber ganar y perder, que es fundamental claro, en el deporte. ¿En, de, en, ese en sentido. cuántas empresas hoy en día contratan a la gente por la capacidad de superar la frustración? Claro. Que es una es fundamental. Es fundamental pero en fin. Aparte de todo eso, que es, es por lo que se explica, que, pero de ahí que eh, en estos casos las fuerzas del orden, en este caso la Guardia Civil, o quien es fundamental su presencia. Que antes no se movía ni, ni, y, ni una ni, eh, ni flor. Veías eh, un Guardia Civil a un kilómetro y todos fuermes. Claro. Y ahora así que agreden a la Guardia Civil. Hay que recuperar esa figura más claro que, que nada que sí. porque el ser humano es así. Tiene razón, si le dejas el campo libre claro, es una bestia. Si le dejas el campo libre es una bestia irracional. Y en el momento que seguro que aquellos abalitos se que querían hacer casi un homicidio, pues, pues al día siguiente casi ni se acuerdan. O sea, porque, porque es ese momento. O arrepientes, de se enajenan. Ah, claro. Es ese momento de locura. Calientes. ¿no? Pero bueno, eh, lo mismo que en el fútbol. Las, eh, los balones chocan contra las piernas o las botas de los jugadores, también en nuestras vidas y a través de la historia de los pueblos, las palabras chocan unas con otras. Y en este chocar de palabras aparecen romances y baladas muy bonitos, como las que ha recogido don Agustín García Calvo, al cual estamos haciendo un pequeño homenaje. Y continuará continuamente, con un libro que vamos a hacer en Galicia. En Galicia. Entonces yo quiero hoy leer... Un, el romance del enamorado y la muerte, que a mí me recuerda siempre, eh, no le pidas nunca tiempo a la muerte porque nunca te lo va a dejar, siempre te acabará matando. Es un romance muy bonito, fíjense ustedes. Yo me estaba reposando anoche como solía. No sé qué sueño soñaba, que los ojos se me abrían. Vi entrar, señora tan blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Por dónde has entrado, vida? Cerradas están las puertas, ventanas y celosías. No soy el amor, que soy la muerte que Dios te envía. Ay muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Un día no puedo darte, unas horas tienes de vida. Muy deprisa se levanta, más deprisa se vestía, ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta niña. ¿La puerta? ¿Cómo he de abrirte si no es la hora convenida? Ni fue mi padre a palacio, ni está mi madre dormida. Si no me abres esta noche, ya nunca más me abrirías. La muerte me anda buscando. Junto a ti vida sería. Vete abajo el mira. Vete bajo el mirador donde bordaba y cosía. Te echaré cordel de seda para que subas arriba. Si la seda no alcanzare, mis trenzas añadiría. Ya trepa por el cordel hacia la alta barandilla. Cuando cerca va llegando, cruza el aire una cuchilla. La fina seda se rompe, la muerte allí venía. ¡Vamos, el enamorado! La hora ya está cumplida. ¡Muy bien! Como el final, Vamos. De, un, como el final de un partido. Dado que está aquí este insigne representante del fútbol gallego, del fútbol español, que ha recitado de forma magistral a esta gran poetisa, como él ha dicho, no solo gallega, sino española y universal, y que ha. He dado muestras de un gallego maravilloso y de un español maravilloso, hay que defender la riqueza plural de España. En un momento en que la nación española está siendo amenazada, yo quiero reivindicar a la nación española plural abierta, pero ojo, diciendo que no vamos a admitir que se rompa la unidad de España de forma absolutamente ilegal, como algunos quieren hacerlo volviéndonos a unas épocas que trajeron para España muerte, eh, guerra, desolación y sangre. Y por tanto, eh, quiero cantar esta canción que tú has puesto ayer, que nos ha emocionado, en Estamos contigo, que es Luna de España, y estos versos dicen así. Como la luna sale tanto de noche, un amante la espera en cada reja. ¡Ole! ¡Ole! Luna, luna de España, viva España. Luna de ojos castaños, cara morena. Y se oye a cada paso la voz de un hombre. ¡Ole! Que a la luna que sale le da sus quejas luna luna de España viva España dos, luna de ojos castaños dos, cara morena España España ¿Es el paso doble que te ayer, ayer anoche, que sí. nos emocionó ¿Eh? bueno estamos llegando al remate al final de, de este programa televisivo de esta velada televisiva de Troveiros de Compostela una hora da para esto, quedan muy pocos minutos ya para rematar, pero eh, quizá a lo mejor, Manuel López Cerón, te hubiera gustado que tuviéramos hecho alguna pregunta que no te hemos hecho. Eh, ¿Qué quieres decir que no hayas dicho? Estoy encantado, la verdad. <laughs> la verdad que estoy encantado con todas las preguntas que me habéis hecho, con vuestra compañía, por haber hecho... Del programa, algo tan cercano y tan familiar en el que alguien pues oye pueda de verdad expresarse con una comodidad y una soltura eh, propias de un ambiente pues agradable y cálido. ¿eh? Y solamente. Y algo de GaliFútbol, los proyectos.com, GaliFútbol.com, Manolo. A ver, ¿qué es lo que es, tienes entre manos y cómo va a seguir esa gran obra tuya que vamos por ya a los dos millones y medio? Bueno, vamos a ver, GaliFútbol tiene que seguir creciendo mucho. Galifútbol tiene que seguir manteniéndose con esas a través de esas arterias ¿eh? que antes comentábamos. Y hay que ir poco a poco, pero en mente está un proyecto también de Galifútbol Televisión, Muy que bien. poco a poco eh, se está desarrollando, ya se le hizo un spot publicitario al Pontevedra Club de Fútbol, sesión gratuita totalmente, quiero dejarlo claro porque si no hay que uno se diría, hoy recibista, no recibimos nada, ¿eh? no recibimos nada. Pero hay que hacerle guiños a la afición y al fútbol gallego, a esa gente que va al campo con frío, nieve. Haga un sol, ¿Y cuándo está un, previsto eso de Gali Televisión? A ver, ¿cómo, Gali Fútbol a ver. Televisión esperamos a partir de agosto para la temporada siguiente poder, poder sacarlo Una zona más multimedia, de interacción con los con todos los... Cuando eh, sea, avísanos para estar ahí Troveiros de Compostela Pues será, será un placer, ya os digo que este programa lo vamos a emitir con vuestro permiso en, en Gali Fútbol Por supuesto, ¿eh? ya tienes dar toda nuestra autorización Toda la difusión posible, de verdad, porque Troveiros de Compostela es un programa que hace mucho ya no solamente a estas personas que se están viendo que nos están viendo ahora esta noche eh, en sus casas, sino también pues a esa gente que tiene alguna necesidad y que cuenta con vosotros a través también de la radio de Estamos Contigo eh, y, de, y de Eroski ¿no? Erosky, y Vegalsa. Eroski, y y, Begalsa, y Begalsa, sí. ¿no? Pues también hay que hacerle un guiño. Claro que sí. Y en GaliFútbol pues eso, que sí. Y al grupo Correo, que es el que ha hecho posible todo eso. Y al grupo Correo. Finalmente, Manuel, tú haces deporte. Un poquito. Debería hacer mucho más. Vamos a dejarlo ahí. Si no me metes en un compromiso... Corre por las mañanas, que eso es muy importante. Todas las mañanas corriendo. Pues mira si Todas las mañanas corriendo. ¿Qué trayecto haces? ¿Qué kilómetros haces? Vamos a dejar de la cifra. Vamos a dejar la cifra aparte. Unos más, otros menos. Exactamente. Y además te voy a decir una cosa, Luis. Hace mucho frío ahora por las mañanas. También te digo. No, ahora, profesor, ahora que te vas a jubilar... Ya sabes por las mañanas sí, de vez en cuando pantalón corto. ¿Quién vería al profesor Cancio y por la senra tí, 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 tí. Yo como soy de la cultura universitaria del bar porque mis padres tenían un bar y siempre estaba. Me llevaban a cuestas a las dos de la mañana. Soy más bien eh, noctámbulo y con la radio, pero. Por supuesto, soy totalmente partidario del deporte. Siempre hice deporte, que puse en marcha aquí el Rubio Universitario, formé parte del equipo de atletismo, también del equipo de fútbol del Azul. Y viva el deporte y viva la alegría. Viva España, viva Galicia. ¿Qué duende! Aparte que el profesor Cancio, yo siempre que voy con él no le sigo el paso. Es un hombre que anda muy apurado. Os decía, paso casi, casi de de, sí, de triatlón Era como, se, no lo sabía, me, me di cuenta, 40 años después superactivo activo. Eh, entonces yo quiero... Vamos a oh, prisa que la prisa Efectivamente, hay una <laughs> bueno, más rápido que un mes. Muchísimas ¿sabes? gracias. Gracias. Un abrazo ¡Eh, ¡Eh, a este eh, joven. Eh, este joven eh, el futuro, queremos jóvenes como estos Y despedimos, despedimos eh, como hemos abierto el programa, pero con una canción... Que le vais a dar vosotros el Tony, claro profesor sí. Cancio o José Miguel. Y aquí Marisolera, que es un, un gran cantor como bueno. su tía Maruchi Piñeiro, que estará aquí próximamente cuando venga la época de las cameles en representación de Quinteiro la Cruz, de toda esta maravillosa eh, naturaleza que tenemos aquí con Quinteiro y con esta y familia de los Piñeiros. Ella es tan hermosa y dulce como una flor. ¡Ele! Como la flor de abril, como la flor de primavera. Vamos título a ver, de... título de la canción. Catro bellos mariñeiros Que la saben todos ustedes, por favor, tararéanla. Sí, dale. Catro bellos marilleiros, catro bellos marilleiros, todos metidos nun bote. Boga, boga, mariñeiro vai buscar o leite, galle de San Roque. Boga, boga, mariñeiro, vamos pa viveiro, xa se ve San Roque. Ai, la, lero, ai, la, la, lero, ai, la, lero, ai, la, 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 ai, la, lero, ai, la, la, lero, ai, la, la, ai, la, Os mariñeiros traballan, os mariñeiros traballan, lu da lúa Da gusto velos chegar E pola mañan cedo cheirando a frescura Da gusto velos chegar E pola mañan cedo cheirando a frescura Ai la lelo, ai la la lelo Ai la ai la la Ai la lelo, ai la la lelo Ai la la lelo, ai la 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 Traño sardinha e bocarte, traio sardinha e bocarte, tamén xure lo pequeno, la rapaciña de viveiro, hai buscar o lote do teu mariñeiro. Rapaciña de viveiro, vai buscar o lote do teu mariñeiro. Ai la lego, ai la, la leo lelo, 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 Amigas e amigos, esto foi todo por este fin de semana. Voltaremos Deus mediante, pois xa no mes de febreiro. Hasta entón, adiós amigos. Adiós. Todos metido nun bombo.